¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Por supuesto, con toda la información vinculada al quehacer de la agricultura, la ganadería, los agronegocios y también la empresa relacionada al sector agropecuario. Vamos a comenzar el programa repasando algunas de las cabañas que han participado de esta 68ª edición de la Rural de Jesús María. Con muy buena genética, desde diversos puntos de la provincia de Córdoba, vamos a comenzar saludando a la gente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, el Campo Escuela, que de la mano de un grupo de técnicos y docentes estuvieron presentes con varias hembras recientemente preñadas en el marco de esta muestra rural. El ingeniero Álvarez habló con nosotros, por supuesto, nos daba detalles de los animales presentados en el marco de la muestra de Jesús María. El Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba presente en esta reunión aquí de Jesús María. Carlos, contanos, ¿con qué animales han asistido para demostrar lo que se hace en ganadería allí en la facultad? Sí, hola Julio, buenas tardes. Sí, nuevamente en la exposición de Jesús María, la rural. Este año hemos participado, vamos a participar con dos tríos de vaquillonas preñadas con la idea de, bueno, empezar a darle un poquito más de valor a lo que es la cabaña Angus de nuestra facultad. Bien, ¿trabajan con cuántos animales? Y hoy tenemos un rodeo de 100 hembras y bueno, se ha seleccionado un grupo de vaquillonas adelantándole el servicio para llegar a esta exposición con animales con garantía de preñez. Y con la expectativa de llegar al día del remate con, por supuesto, algún aliento para las ventas. Sí, yo creo que esta categoría va a ser bastante requerida por el productor, pensando en cómo se encuentra la situación de lo que es la agricultura, la ganadería. Me parece que va tomando un nuevo impulso y bueno, creemos que es la oportunidad de estar presente con estos animales. Lo importante de destacar es que la facultad, a partir del trabajo que hacen en el campo escuela, a tu cargo, realiza diversas actividades, tanto en agricultura como en ganadería. En este caso, estamos viendo el trabajo final en ganadería, donde los alumnos directamente están trabajando en temas vinculados a la genética. Sí. Casualmente hoy contamos con un grupo de 15 alumnos, de los cuales algunos van a participar en estos tres días de exposición, con el que es el cuidado y la preparación de estos animales, los cuales les brinda también una formación en lo que es aspecto relacionado a la presentación del animal a una exposición, que creemos que también tiene un gran valor desde el punto de vista académico. Bien, lo último, características de estas hembras, me decías, estaban adelantando el servicio, las edades, ¿qué características tienen? Bueno, estas son vaquillonas de 18 meses, se las trabajó con un sistema de sincronización de celo, inseminación a tiempo fijo. Estas hembras tienen una preñez de 53 días garantizada por los mismos docentes de la facultad y animales puros controlados a través de la asociación Angus. Entonces la idea es presentar animales que tienen un gran potencial, sobre todo para el norte de Córdoba. Cefar, concesionario oficial PLA, con toda su línea de pulverizadoras autopropulsadas y sembradoras, línea completa de repuestos, servicio permanente de mantenimiento. Cefar, tecnología para su campo, ruta 9, kilómetro 758, Sinzacate. Hasta aquí el testimonio del responsable del campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, presente en el marco de esta exposición rural y ganadera de la ciudad de Jesús María. No te vayas porque tenemos un testimonio más de una cabaña, Cabaña Los Robles, que viene directamente de la zona de Río Cuarto, una cabaña tradicional que siempre ha participado en esta muestra ganadera. Lo que sigue en Mundo Agro es otra nota vinculada, relacionada al tema de la ganadería, pero en este caso nos vamos a ir a Río Cuarto tras la pausa para hablar de porcinos. Pausa y ya volvemos. Compromiso, predisposición, vigencia y proyección a futuro. Sociedad Rural de Jesús María, 68 años junto al norte cordobés.